Unas aguas. Está grabando. La gente aprovecha. Está puesta de sol. Hola, estamos con Cosme Bonet, antiguo conocido de la web del camaronín.com. Y hola, Cosme, buenos días. Buenos días. ¿Qué hace el conseller aquí en este pueblo, aparte de ser su pueblo? ¿Qué hace? Sobre todo acompañar a la presidenta, pero bueno, hemos echado una mano tanto a asociaciones como al ayuntamiento en la organización de actos y de actividades. Hay que pensar que me corresponde a mí llevar el área de relaciones institucionales, con lo cual tenemos una vía de colaboración con instituciones como ayuntamientos, y también el área de relaciones ciudadanas, que es una vía de colaboración con asociaciones, por ejemplo, las personas mayores de aquí, cuando han pedido las subvenciones que necesitan para funcionar. E igualmente hemos organizado actividades con otras asociaciones de carácter cultural que existen en el futuro. Eso es lo que hemos podido hacer. ¿Qué se siente, aparte de ser ciudadano de aquí, de Cesarinas? ¿Qué sientes? ¿Cómo ves estas cosas, estos eventos? Bueno, son... A nivel personal. Son necesarios, a veces incómodos, porque uno... inaugura, siempre parece que te pones en el centro del foco de atención, y en realidad lo que tendría que ser el foco de atención de este tipo de inauguraciones, que creo que lo es y que basta ver alrededor para darse cuenta, es la gente que va a disfrutar de este parque y que va a disfrutar de las mejoras que se han podido hacer aquí. Una mejora muy necesaria, porque hemos sido varias generaciones los que hemos jugado en este patio, que nunca le hemos dicho patio, hemos dicho corral, siempre, por algún motivo será. Y verlo así, pues la verdad es que a uno le llena de una cierta satisfacción ver que con la política se hacen cosas buenas, y la gente tiene que saber también que cuando su dinero se gasta bien, pues salen estas cosas. ¿Tú sabías, Cosme, que se está rodando una película, o se va a rodar, que ya está todo actores en la Villa de Campos? Algo sabía, algo leí en el periódico. Pues espera, que te va a hablar Chema. ¿Qué tal? Somos los promotores de esta película. Sí, lo vi. Agradecer lo primero como padre que se produzcan estas cosas. Y lo segundo, ¿podríamos contar por parte vuestra para promover un poquito esta belleza a otros niveles, a otros lugares, para que se vea que se invierte el dinero en unas cosas buenas como puede ser Mallorca? ¿Te refieres a ayudas para, yo qué sé, sí, una producción audiovisual, sí, que pueda tener una, sí, proyección exterior? Nosotros intentamos, pero hemos empezado, no quiero decir de cero, porque siempre se han hecho cosillas. Existían unas, o existen unas becas a través de la Consejería de Cultura del Consejo, para ayudar a jóvenes talentos, a sus producciones iniciales, etc. Esto se seguirá haciendo, supongo, pero lo que es interesante, yo creo, de cara al futuro, es que si se hace este tipo de producciones, se consiga algún patrocinio de carácter público. Durante esta legislatura se habló, aunque no se ha podido concretar, la creación de un consorcio audiovisual de Baleares, que tenía que dar cobertura a todo este tipo de iniciativas de carácter audiovisual. Nosotros lo que hemos constituido en el Consejo, no sé si la presidenta antes lo ha comentado o no, es la Mallorca Film Commission, que es, digamos, el organismo a través del cual se ponen todas las facilidades necesarias a una producción audiovisual que necesite, yo que sé, tal y cual, que también es tan importante a veces como... Exactamente. Yo he visto con este evento que es la primera piedra de un proyecto a la vista últimamente. ¿Por qué no decirlo? Mallorca se ha vendido desde una forma de vista, desde un punto de vista, dar otra imagen, y a través de estos pueblos, con estas infraestructuras, pues dar otra imagen muy diferente, un pueblo más abierto a otras culturas y otros sí, lugares. Sí. No es solo turismo, sino en Mallorca hay mucho más. Cultura en sí. Pero bueno, yo creo que adelante y mucho apoyo. Y... venga, veremos. Ahora tenemos nosotros 2 meses de que no sabemos cómo acabaremos, ¿no? Pero este tipo de iniciativa ya tengo. Para nosotros el sector audiovisual en general, sin hablar de un proyecto concreto, es un sector emergente, incluso económicamente, al cual hay que apoyar desde las instituciones. Eso lo tenemos clarísimo. Y si además sirve para dar otra imagen de Mallorca, eso es lo que se pretende. Mejor que mejor. Es lo que se pretende con esta película. Venga, gracias, pues, Cosme, Bonet, consiguiente. Contento de verte. Gracias. Hi.
Jaime Carbonell. Con Jaime Carbonell. Bueno, ya lo cortaré, perdón. Estamos con Jaime Carbonell. Jaime, ¿qué opina? ¿Qué opina de estos eventos? Bueno, yo lo que opino es que los espacios públicos son espacios que tienen que servir para que la gente los disfrute, para que la gente se conozca, pasee, los niños jueguen, etc. Y yo creo que aquí se ha conseguido esto. Basta ver la utilización que están teniendo hoy mismo, el día que se inaugura, por parte de los chavales, por parte de la gente, cómo la gente se relaciona, pues estos puntos de encuentros urbanos son espacios imprescindibles de nuestras ciudades y que está muy bien que se cuiden, que se revitalicen y en este caso se ha conseguido de una manera notable. Por tanto, yo estoy muy contento y doy mi enhorabuena a los que han intervenido fundamentalmente al Ayuntamiento. Cuando se hace un evento de estos, ¿qué se siente desde el gobierno de que usted preside? ¿Qué se siente? Pues mire, es más que nada es satisfacción por el deber cumplido, porque nosotros nos presentamos a las elecciones con algunas propuestas relativas a estos temas. Una de ellas era que íbamos a aprobar una ley de barrios y que íbamos a establecer una convocatoria anual para que todos los municipios de las islas pudiesen hacer actuaciones como esta. Hemos aprobado la ley de barrios, hemos convocado la primera convocatoria para que se pudiese presentar municipios. Se ha presentado un montón de municipios, entre ellos el Salinas, se les ha concedido la subvención y han podido hacer estas obras. Por tanto, es un trabajo de una legislatura, pero es un trabajo acabado y bien hecho. Por tanto, yo estoy satisfecho. ¿Y contento? Y contento, y muy contento, sí, muy contento. Además, este tipo de cosas a mí me recuerdan mucho mi infancia. Yo nací en un barrio de Palma, que era como un pueblo pequeño, son españoles, y vivíamos mucho en la calle, vivíamos mucho los espacios públicos, las zonas de juegos, el básquet, etc. Y veo que aquí este tipo de actuaciones todavía es posible. En muchas zonas de Palma ya no, porque por densidad, por tráfico de coches, etc. es imposible, pero aquí es posible y por tanto yo me voy reconfortado. Sí. Yo creo, y le doy la razón, porque creo en todo esto. Además, creo que tenían que haber muchísimos parques más para niños, ancianos, y todos podremos disfrutar de ellos. Todos andará. Gracias. Gracias. Muy amable. El área de relaciones institucionales, con lo cual tenemos una vía de colaboración con instituciones como ayuntamientos y también